Entonces vamos de arriba hacia abajo para ir orientando toda la sangre hacia abajo de la nariz y que vaya a tener un mejor drenaje. Hacemos una compresión importante para hacer que esa piel que acabamos de despegar se pegue aún más a la nueva estructura que acabamos de diseñar en nuestra paciente. Entonces aquí vamos adaptando la piel a la nueva forma de la nariz que logramos en nuestra paciente mediante un vendaje compresivo. Vamos tratando de dejar vendaje en toda la superficie de la nariz y especialmente en la región de la punta para generar una mayor compresión a este nivel. Darle una adecuada forma a la nariz y garantizar un proceso de desinflamación. Podemos sacar el último vendaje y podemos ver cómo la piel se adhiere completamente a la nueva estructura y se va disminuyendo la inflamación poco a poco. Este vendaje lo complementaremos con una férula termoajustable que ya la van a ver. Bueno, ya tenemos la férula previamente formada para proporcionar a la nariz de nuestra paciente y como es termoajustable la ponemos en agua caliente, donde vemos cómo ella empieza a moldearse, se empieza a aflojar, vemos que era blanca, ya empieza a volverse transparente y pasa de ser rígida a ser flexible. Entonces esta flexibilidad es la que nos va a permitir generar aún más compresión en el vendaje, que nuestra paciente tenga un proceso de desinflamación mucho más significativo. Esto se llama una férula termoajustable. Reemplaza los yesos antiguos, incómodos, que se usaban y generan un mejor control de la inflamación en la nariz de nuestros pacientes. Siempre tratamos de hacer un vendaje nasal acorde a cada nariz, no todos los vendajes son iguales y pues nos apoyamos mucho de la tecnología que nos brinda la férula termoajustable para tener un proceso de desinflamación mucho más rápido.